tardes, mis queridas arañitas. Hoy estoy acá cumpliendo con mi deber, el segundo video de la semana, poniéndome al día con mi rutina. Hoy vamos a aprender a tejer estos hermosos labios. Quedan muy lindos, es un aplique que lo pueden agregar a cualquiera de sus proyectos. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, aguja en mano, lana que vamos a utilizar y hacemos nuestro nudo de inicio favorito. Y vamos a realizar ahora una cadena de 15 puntos. Este acá, el primero que hice con el nudo de inicio, yo ya lo cuento como el primer punto. Así que ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está, tenemos la cadenita de 15 puntos. Y ahora vamos a comenzar a armar la parte de arriba de los labios. Vamos a dejar la última cadena que hicimos, la vamos a dejar vacía. En el punto siguiente vamos a hacer un punto bajo. En el que sigue vamos a hacer una media vareta. Va. En el siguiente vamos a hacer una vareta. Ahora en este vamos a hacer dos varetas dobles. Doble, vamos de dos en dos. Ahí vamos. Muy bien. En el próximo vamos a realizar una vareta. En el que sigue vamos a hacer media vareta. Ahora un punto bajo. Ya tenemos una ondita del labio. Ahora lo mismo vamos a hacerlo de este lado. Media vareta. Una vareta. En el siguiente punto, dos varetas dobles. Va. En el que sigue vamos a hacer una vareta. Ahora media vareta. Un punto bajo. Y en el último que tenemos, vamos a hacer un punto enano o raso o corrido o como ustedes lo llamen. Ahí. Aquí ya tenemos la parte de arriba de los labios. Bueno, ahora vamos a arrancar a tejer la parte de abajo de los labios. Lo primero que tenemos que hacer es en el primer punto hacemos un punto bajo. En el próximo vamos a hacer una media vareta. En el que sigue vamos a hacer otra media vareta. Ahora vamos a hacer una vareta. En el que sigue otra vareta. Ahora en este vamos a hacer una vareta doble. Muy bien. En el próximo punto vamos a hacer tres varetas dobles. Por la primera. Uy, se me salió. Vamos a hacer de nuevo. Suele pasar. Tres varetas dobles. Va la primera, la segunda vareta doble y la tercera.
Ahí está. En el próximo punto vamos a hacer una vareta doble solita. Bien. Ahora hacemos una vareta simple. En el próximo punto. En el punto que sigue, otra vareta simple. Ahí va. Ahora, media vareta. En el que sigue, otra media vareta. Un punto abajo. Y sobre esta primer cadenita que nos quedó vacía de la primera vuelta, vamos a realizar un punto enano o un punto raso para cerrar la vuelta. Y así es como nos queda esta hermosa boquita. Un bonito aplique. Así que bueno, espero que les haya gustado. Pueden aplicar estas hermosas boquitas en cualquier proyecto que ustedes tengan. No olviden suscribirse al canal, así reciben una notificación cada vez que yo publico un nuevo video. Y bueno, nos vemos la semana que viene y voy a seguir cumpliendo con 2 videos por semana. Un beso, chau chau.